maestro se puso de pie para dirigirse a un grupo deseoso de encontrar la iluminación, pero se limitó a exclamar: ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es todo esto? Vayan a la parte posterior del salón y disfruten de una taza de té. Y, con esas palabras, bajó del estrado y se fue. Lo único que puede decirse categóricamente sobre lo último, es que no hay nada que decir. Hasta eso es decir mucho. Hasta eso es demasiado para expresarlo en palabras. Es por eso que los grandes libros sagrados hablan con negaciones. No dicen lo que Dios es sino lo que no es. Al decir lo que no es, no dicen nada sobre Dios. Sencillamente dicen algo acerca de lo que Dios no es. Si comprenden eso, con el tiempo volverán sus ojos hacia Dios. Si reconocen la falsedad de lo falso, entonces, tarde o temprano, tropezarán con lo real. Reconocer la falsedad de lo falso es conocer lo real. Buda, Mahavira, Krishna, Cristo, ninguno dice nada acerca de la verdad. Hablan de lo que no es la verdad, señalan lo que no es verdad y nos familiarizan con aquello que no corresponde a la verdad. Si esa familiaridad logra llegar al fondo de nuestro corazón, tarde o temprano reconocemos la verdad. La oscuridad se puede expresar con palabras, pero no así la luz. El odio se puede expresar con palabras, pero no así el amor. ¿No lo han observado en su propia vida? Cuando están llenos de odio, el lenguaje es muy intenso. Cuando están llenos de odio, las palabras brotan con facilidad. Las personas hablan exaltadamente cuando están enojadas y furiosas. Cualquiera puede ser un gran orador cuando está lleno de ira, no hay necesidad de buscar las palabras porque éstas sencillamente salen a borbotones. Toda la timidez desaparece. Pero cuando están enamorados, las palabras son casi impotentes. Hasta la frase te amo parece plana, sosa, muerta. Lo malo se puede expresar con palabras, pero no así lo correcto. Es por eso que Lao Tse dice, aquello que se puede poner en palabras de por sí no es verdad. Puesto que puede pronunciarse o ya se ha pronunciado, ha perdido su verdad. La verdad no puede ponerse en palabras. La verdad se puede mostrar pero no decir. Los dedos señalan a la luna. No dicen lo que es la luna, pero pueden mostrar y orientar la mirada hacia ella. No se dejen atrapar por los dedos. Esa es una de las revoluciones que el Zen le trae al mundo. El Zen quema las escrituras y nos ayuda a desprendernos de los dedos. Si les muestro la luna y apunto a ella con el dedo, no se apeguen al dedo porque él no es la luna. Si se obsesionan con el dedo, no podrán ver la luna. Para ver la luna es preciso olvidarse del dedo. Para ver la luna tendrán que renunciar completamente al dedo. Tendrán que aceptar la indicación y seguirla. Al hacerlo, olvidarán el dedo. El dedo no interesa. Puede ser un dedo maravilloso y pertenecer a la mano de un gran artista. O puede ser un dedo feo, o enfermo, o sano, o blanco, o negro, o masculino, o femenino. No interesa. Las cualidades del dedo carecen de importancia porque cualquier dedo puede apuntar a la luna. Pero las personas se han apegado excesivamente a los dedos. Los jainistas se aferran al dedo de Mahavir y lo veneran, olvidándose de la luna. Y los budistas veneran el dedo de Buda. En efecto, hay un templo en Japón donde no hay una efigie de Buda, sino un dedo que señala hacia algún punto desconocido. Quienes construyeron el templo seguramente eran muy perceptivos. Pero las personas veneran el dedo, le llevan flores y se arrodillan ante él, y nadie se detiene a mirar hacia dónde apunta el dedo. Los cristianos sujetan otro dedo. Y todo el mundo discute, ¿de quién es el dedo más hermoso? ¿De Cristo o de Buda? ¿De Krishna o de Mahoma? ¿De qué hablan? ¿Cuántas necedades? Hablan de los dedos cuando estos carecen de importancia. Cualquier dedo puede apuntar a la luna y todos los dedos que apuntan a la luna son iguales. Son iguales en cuanto a que señalan a la luna. Todos sus demás atributos son irrelevantes. Buda habla en un lenguaje, Jesús en otro y Mahoma en otro. Eso no importa. Al hombre perceptivo le basta la indicación, el hombre perceptivo avanzará hacia la luna sin prestar atención a los dedos. Tan pronto como ustedes comiencen a avanzar hacia la luna, se darán cuenta de que todos los dedos apuntan hacia una misma meta. Así, el Zen es un dedo que señala en silencio a la luna. Es así con toda religión esencial. ¿Por qué son tan impotentes las palabras? ¿Por qué la verdad no puede ser dicha? Es necesario comprender unas cuantas cosas antes de adentrarnos en esta breve anécdota.
las palabras sencillamente no dan en el punto debido a aspectos estructurales del lenguaje mismo. Ante todo, el lenguaje es utilitario. Es bueno en lo que concierne al mundo de la utilidad. Si vamos al mercado a comprar algo, necesitamos del lenguaje, pues facilita las cosas. El lenguaje es un lubricante que ayuda a la comunicación, pero solamente en el mundo utilitario. Tan pronto como comenzamos a movernos hacia la existencia no tiene utilidad, no es algo que pueda comprarse o venderse. La existencia no es utilitaria, no tiene propósito. La existencia es para observarse con profundo silencio en la mirada. Si van al mercado y permanecen en silencio, tanto ustedes como los demás se sentirán incómodos. Si van a la estación de policía y al preguntarles por su nombre ustedes asumen la actitud zen, los agentes los tildarán de locos, desquiciados o astutos. En una estación de policía no hay forma de comprender el silencio. Y si se paran delante del mostrador de una tienda sin decir nada, el dependiente tampoco podrá comprender su silencio. En el mundo corriente se necesitan las palabras. El lenguaje se inventó para este mundo ordinario, para el mundo del día a día. Pero el lenguaje no es para lo eterno. Allí no se compra nada. Allá no se habla con alguien en particular, sino que se está en simple comunión con la existencia misma. No hay necesidad de hablar, las palabras son innecesarias. Esto es lo primero que deben comprender. El lenguaje tiene su utilidad y, por esa razón, tiene limitaciones también. La existencia no comprende las palabras. El lenguaje es humano mientras que la existencia es mucho más amplia y no se limita a lo humano. El otro día leí un libro del existencialista ruso Nikolai Berdyaev. Siendo existencialista, se aproxima mucho al punto de vista del zen. Se aproxima, pero no lo penetra totalmente. Dice que, antiguamente, los místicos solían pensar que el conocimiento era divino. Para él, eso es inadecuado porque para que el conocimiento sea un conocimiento de la totalidad última, debe ser humano también. De lo contrario, lo humano debería excluirse. Entonces, ¿cómo puede el conocimiento ser solamente divino? Debe ser humano y divino para incluir al hombre. Aunque eso es cierto, el autor se queda corto. ¿Por qué no incluir también a los animales, o a los árboles, o a los minerales? Ellos también existen, y no hay razón para excluirlos. Berdyaev dice que para que el conocimiento sea total, debe ser divino y humano. Yo digo que debe ser mineral, vegetal, animal, humano, divino y más. Si falta algo, también debe incluirse. Pero el lenguaje es humano. Los animales no lo comprenden, los árboles son indiferentes, las rocas no escuchan ni comprenden el lenguaje. Ni siquiera todos los seres humanos comparten un mismo lenguaje en este pequeño planeta donde hay miles de idiomas. Por consiguiente, el lenguaje es un invento humano muy local. La existencia es enorme, verdaderamente gigantesca, y nosotros no somos más que unas pequeñas partículas. Nuestra Tierra es un planeta muy pequeño. Hasta nuestro Sol es una estrella pequeña y mediocre, hay soles más grandes. En medio del infinito que nos rodea, no deberíamos ser tan provincianos. A eso se refiere el Zen cuando dice que la verdad no puede expresarse en palabras. El lenguaje es algo muy provinciano y local, un invento de la humanidad. Si la humanidad desapareciera, todos los lenguajes desaparecerían con ella. Pero la existencia continuaría. La existencia ya estaba antes de la llegada del hombre, y continuará aunque haya una tercera guerra mundial y la humanidad desaparezca en un acto suicida. Los árboles continuarán floreciendo, la primavera llegará, las flores abrirán y las aves cantarán. La luna iluminará la noche y el sol calentará en el día. Nadie nos echará de menos. Recordemos que las cosas seguirán siendo como son. El hombre es tan insignificante, pero considerando que vivimos en un mundo humano con otras personas, comenzamos a pensar como si fuéramos únicos. Entonces el lenguaje adquiere suma importancia. Es algo que todos habrán observado. ¿Alguna vez han visto pinturas zen? Esto también se aprecia en ellas. Cuando la gente mira una pintura zen, por lo general se sorprende y se inquieta a la vez porque no comprende. El lienzo aparece vacío casi en un 90%. Tan solo en una esquina aparece una pintura minúscula.
En esa pintura también hay montañas enormes, grandes árboles y ríos, mientras que el hombre aparece como una hormiga, como un punto sentado en un bote. La pintura occidental es diferente. La figura humana ocupa todo el lienzo. El zen se ríe de ello pues lo considera egocéntrico. El hombre no ocupa el lienzo completo de la vida. Eso es perder el sentido de la proporción, dice el zen. Se pintan a ellos mismos demasiado grandes. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la inmensidad? Las pinturas occidentales no son representativas de la existencia. Las pinturas zen sí, con el cielo vacío que ocupa el 90% o más, hay algunas pinturas en las que el cielo cubre casi el 99%. Parecería que el mayor interés es mostrar el cielo vacío, después las nubes, las montañas, los ríos y el hombre minúsculo, todo dentro de su correcta proporción. Esa es la representación correcta. Pero nosotros tenemos estratagemas, de manera que insistimos en amplificar nuestra imagen y sobredimensionarnos. Esto sucede todos los días. ¿Han observado lo que sucede cuando se miran al espejo? Su cara llena todo el espejo y no hay nada más. Al mirarse en el espejo tendrán la impresión equivocada sobre lo que son. Los espejos son estructuras excelentes para forjar el ego, puesto que los hace sentir como si fueran el todo. En el espejo no hay nada más. A la gente le encanta pararse ante el espejo. Mientras más egocéntrica es la persona, más se fascina por el espejo que la halaga. Los espejos son lisonjeros y contribuyen a la manía de la grandeza. Eso no es correcto. Vean los árboles que hay allí afuera. Comparados con ellos somos muy pequeños. Miren las nubes. Comparados con ellas somos todavía más pequeños. Y después están el firmamento y las estrellas y el infinito. Comparados con esa inmensidad, somos insignificantes. Nuestro lenguaje es incapaz de expresar el todo. Pero nuestro silencio sí puede expresarlo, porque cuando callamos nos sintonizamos con la existencia. De ahí que todas las religiones prediquen el silencio. Cuando estamos en silencio no somos seres humanos, somos la roca, el árbol, el animal y la nube. Cuando callamos estamos en sintonía con la existencia. Cuando callamos dejamos de estar en los confines de lo humano para hacernos partícipes de la vasta existencia. El silencio es tremendo. A través del silencio se conoce la verdad, y si la verdad se conoce a través del silencio, solamente en el silencio se puede expresar. Si se conoce a través del silencio, ¿cómo podría expresarse a través del ruido? Las palabras son ruido. El lenguaje sencillamente no lo logra. Para empezar, la verdad es enorme y el lenguaje es pequeño. Además, y esto puede parecer paradójico, la verdad es sutil mientras que el lenguaje es tosco. El lenguaje no puede reconocerla desde ningún punto de vista. Es como cuando el pescador lanza su red al río. Atrapa los peces pero no el agua. El agua es más sutil y no es posible pescarla como se pescan los peces, en particular los más grandes, porque los pequeños también escapan. El agua es muy líquida y elusiva. Por tanto, paradójicamente, la verdad es infinita, por una parte, y, por la otra, es sutil, pequeña, indivisible y atómica. De nuevo el lenguaje falla en su intento, pues, siendo un invento humano, no logra reconocerla. La verdad no es un invento humano. En cambio el lenguaje, es un producto del hombre, existe por conveniencia y es engañoso. Ustedes llaman rosa a una flor que en India llamamos gulab. En 6.000 idiomas habrá 6.000 nombres para la rosa. Pero todos los nombres son inventos y, aunque la rosa no tiene nombre, si creemos que es así como se llama, entonces se convierte en rosa, pero si creemos en otra palabra, como gulab, entonces ese será su nombre. Las palabras no son más que cuestión de conveniencia. La verdad no es cuestión de conveniencia. La conveniencia se acomoda a nosotros, pero con la verdad somos nosotros quienes debemos adaptarnos. Recuerden esa diferencia. La conveniencia es para uso nuestro, pero no podemos usar la verdad. Si desean moverse con la verdad, eso es exactamente lo que deben hacer porque la verdad no puede moverse con ustedes. Hay dos tipos de personas en el mundo. Unas que desean que la verdad las siga y que jamás llegarán a la verdad porque piensan que ella debe convertirse en una especie de sombra suya. Esta clase de personas está más interesada en su ego que en la verdad.
Cuando esas personas luchan por defender la verdad y dicen, esta es la verdad, en realidad no se interesan por ella, lo que están diciendo realmente es, esta es mi verdad y nadie puede atreverse a cuestionarla. Fíjense, si yo digo algo contra su verdad, su reacción es de enojo. No se enojan porque lo que digo sea contrario a la verdad, no. Se enojan porque es su verdad y porque su ego se lastima. Si alguien dice algo contra su verdad, es el ego el que sufre, no la verdad. ¿A quién le interesa la verdad? Lo que sufre es mi cristianismo, mi hinduismo, mi jainismo, mi islamismo, mi Corán, mi Veda, mi Gita, mi Biblia. Es necesario escudriñar el mí. Aunque no lo digan, cuando afirman que lo que dice la Biblia es cierto, están dando a entender que la Biblia es mi libro sagrado. No hay necesidad de expresarlo explícitamente. El ego opera con mucha astucia, nunca sale a la superficie, permanece oculto. Cuando la gente discute, no lo hace en aras de la verdad. La verdad no necesita que la defiendan porque no se puede decidir por medio de una argumentación o una discusión. Ningún debate sobre ella puede ser decisivo. La discusión es cosa del ego, mi verdad contra la de la otra persona. Puesto que son los dos egos los que están en conflicto, se hace necesario demostrar que se tiene la razón. Aunque a veces tenemos la percepción de que lo que dice el otro es lo correcto, nos es imposible aceptarlo. Eso es algo que sucede con frecuencia, pues hay algo que nos indica que la otra persona tiene la razón, pero a la vez nos resulta inaceptable, inconcebible. Sencillamente no puede ser porque es malo para el ego. Entonces hay que pelear. Una vez tuve un vecino muy interesante en un pueblo en que viví durante algunos años. Era un hindú fanático, y le encantaba discutir conmigo durante horas. Yo me daba cuenta de que comprendía lo que yo le decía, pero de todas maneras discutía. Un día me sorprendí al descubrir que hablaba con otra persona y le decía las cosas que yo le había dicho esa misma mañana. Entonces entré a su casa y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Él se sintió muy avergonzado. Apenas esta mañana estabas en contra de todo lo que estás hablando ahora mismo, le dije. Al verse agarrado con las manos en la masa, confesó, me sucede todos los días. Cuando te escucho, quiero manifestarte que estoy de acuerdo, pero mi ego se interpone. No puedo reconocerlo delante de ti, pero cuando llego a casa y reflexiono, reconozco que tienes razón. Y te sorprenderá saber que he venido hablando a favor tuyo con muchas personas, pero no lo podía reconocer delante de ti. Hoy me has atrapado con las manos en la masa, y ya me será muy difícil rebatir lo que dices. La verdad fue que desde ese día no hubo más discusiones. Aunque continuó visitándome, se limitaba a oír en silencio. Lo que sucedió fue que tuvo un momento de esclarecimiento que lo transformó. Desde ese día se convirtió en buscador auténtico de la verdad. El ego dejó de interponerse y defender su creencia dejó de ser su preocupación principal. ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? El buscador auténtico está dispuesto a ir a la verdad donde quiera que ella esté. Hay dos tipos de hombres, el que desea que la verdad lo siga, y el que tiene el valor suficiente para disponerse a seguir a la verdad a donde quiera que lo lleve. Este hombre sigue a la verdad sin condiciones y de todo corazón. Y a menos que ustedes estén dispuestos a perseguir la verdad de todo corazón y con rectitud, no podrán encontrarla. El lenguaje es un invento humano. La verdad no es invento, sino un descubrimiento. Es redescubrir. La verdad ya está ahí. La palabra verdad no está ahí, como tampoco lo está la palabra rosa. La rosa existe, pero no así la palabra rosa. El fuego existe, pero no así la palabra que lo designa. Dios está ahí, pero la palabra Dios no, y, aún así, la gente continúa peleando por el hecho de si debe llamarse Dios, o Alá o Ram. Dios no tiene nombre, la verdad no tiene nombre. No se necesitan rótulos lingüísticos o, lo que es mejor, cualquier rótulo servirá. Si se necesita un rótulo, cualquiera servirá, bien sea Alá, o Ram, o Dios. Si sabemos que Dios no tiene nombre, y que la verdad tampoco, y esa noción prevalece, entonces cualquier nombre servirá. El fuego es fuego, sin importar cómo lo designemos. La verdad existe, mientras que las palabras son hechas por el hombre. El silencio no es fabricado, y en ello radica su belleza. El silencio proviene de Dios, mientras que las palabras son producto del hombre.
Si desean conocer a Dios, deberán guiarse por lo que proviene de Él y buscarlo a través de su don. Ese don encierra un puente a través del cual podrán conectarse nuevamente con la divinidad. El silencio es un precioso tesoro. Un solo momento de silencio vale más que horas de estudio o reflexión. Puesto que el lenguaje es un invento humano, su naturaleza es dual. La mente humana es incapaz de ver ambos aspectos de la realidad al mismo tiempo. Solamente puede ver uno a la vez. Sucede hasta con las cosas más pequeñas. Si les doy un guijarro, no podrán verlo en su totalidad aunque lo tengan en la mano. Verán solamente un aspecto y cuando le den la vuelta, verán otro aspecto, pero el primero habrá desaparecido. Ni siquiera es posible ver un guijarro en su totalidad, porque su totalidad es una inferencia. Primero ven una parte, después otra y, posteriormente, imaginan la totalidad. En este momento me están mirando y, aunque ven mi rostro, no pueden ver mi espalda. Y si estuvieran viendo mi espalda, no verían mi cara. Si miran una moneda verán uno de sus lados a la vez. Siempre hay algo que falta. La existencia es multidimensional, tiene muchos aspectos. Pero la existencia no solamente es multidimensional sino también paradójica. En ella conviven el día y la noche, aunque nosotros los vemos separados. La vida y la muerte conviven en ella, pero nosotros las vemos separadas. En efecto, las consideramos enemigas. No son enemigas. La vida va hacia la muerte y la muerte va hacia la vida. Son como los valles y las montañas, inseparables. No puede haber montañas sin valles, y no puede haber valles sin montañas. Donde hay valles habrá montañas. Donde hay montañas habrá valles. Son inseparables. Pero la mente humana ve solamente un aspecto, y cuando ese aspecto paradójico se manifiesta, la mente lo ve como una lucha. Entonces el día es contrario a la noche, la luz es contraria a la oscuridad y el amor es contrario al odio. Pero no es así. El odio se convierte en amor y el amor se convierte en odio, pues son una sola onda, dos expresiones de una misma energía. Y si observan atentamente en silencio, podrán verlo claramente. Es tan evidente. ¿Podrían odiar a una persona sin amarla? ¿Podrían hacer de una persona su enemiga si no han sido antes amigos suyos? Imposible. Primero hay que entablar amistad para luego poder tener una enemistad. Primero hay que amar para luego poder odiar. Es por eso que odiamos precisamente a las personas a quienes amamos. El esposo odia a la esposa al mismo tiempo que la ama, y la esposa odia al esposo aunque continúa amándolo. Y a veces ustedes se desconciertan y se preguntan por qué. ¿Por qué se enojan tanto con su esposo? ¿Por qué sienten tanta ira hacia su esposa? ¿Por qué a veces piensan que querrían matarlo o matarla? Pero saben que los aman y no pueden vivir sin ellos. Cuando la esposa se va de la casa apenas por unos pocos días, sienten soledad y tristeza. Cuando la esposa está lejos sufren por su ausencia pero cuando está a su lado, piden a Dios que surja algún viaje. ¿Cuándo se irá para tener unos pocos días de paz y silencio? El amor y el odio están entretejidos. En efecto, es un error decir que son dos porque son solo uno, como son una la amistad y la enemistad. La existencia es multidimensional y paradójica, pero el lenguaje no puede ser paradójico porque perdería su utilidad. Cuando alguien les pregunta algo y ustedes responden con un sí y no, su respuesta no significa nada. Solo significa algo si responden con un sí o con un no. Pero la existencia responde sí y no al mismo tiempo. En ella, la afirmación y la negación no son separadas. El sí y el no son dos aspectos de la misma energía. Es por eso que el lenguaje es dual y crea una especie de esquizofrenia en la conciencia humana. Crea una división. La existencia, por su parte, no es dual sino una sola. En ella no hay divisiones. A ustedes les es difícil pensar que la muerte no es otra cosa que la misma vida, la culminación de la vida misma. Durante muchos siglos les han enseñado que la muerte es la enemiga y que es preciso evitarla, huirle, protegerse y defenderse de ella, pero no es así. Ella es el telón de fondo de la vida. La vida es el rayo y la muerte es la nube negra. Sin la nube negra el rayo perdería su luz, no podría brillar. Si las estrellas titilantes en el firmamento son la vida, entonces la muerte es la noche oscura sin luna. Las estrellas están en su lugar durante el día, pero no las podemos ver sin la oscuridad.
Estrellas y oscuridad van de la mano para formar las figuras contra el telón de fondo. Cuando el telón de fondo se convierte en la figura, igualmente, ella toma su lugar. Cuando estamos vivos, la vida es como una luz en medio de una nube negra, una lámpara en una noche oscura. Cuando sobreviene la muerte, la oscuridad se convierte en la figura y la luz se retira al fondo. Entramos en reposo, en un reposo profundo. La muerte es el descanso de la vida. De la muerte renacemos una y otra vez, y a partir de la vida la muerte vendrá, una y otra vez, siempre juntas en un solo ritmo. Es por eso que el lenguaje no puede expresar la unicidad, la ausencia de dualidad, Advaita. El lenguaje es lógico, pues así debe ser. Si no es lógico, carecerá de significado. George Gurdjieff estaba sentado con unas personas un día cuando recibió la visita de un periodista. Gurdjieff le tenía bastante aversión a los periodistas. Entonces, de buenas a primeras, le preguntó a la mujer que estaba a su lado qué día era. «Hoy es sábado», dijo la mujer. Gurdjieff hizo una mueca de asombro y dijo, «¿Cómo es posible? Apenas el otro día era viernes, y hoy ya es sábado». La mujer no sabía qué hacer, aunque sabía que Gurdjieff a veces hacía afirmaciones bastante ilógicas. Pero el periodista pensó que el hombre estaba loco porque insistía en decir, «¿Cómo puede ser sábado cuando apenas el otro día era viernes? ¿Cómo? Usted, explíqueme eso». El periodista pensó que era inútil pretender hablar con el hombre y escapó. Le pareció que Gurdjieff estaba loco y además era peligroso, un caucásico realmente grande y fuerte. Cuando hubo desaparecido el periodista, Gurdjieff rió. La mujer le preguntó, ¿por qué se comportó así con ese pobre hombre? A lo cual Gurdjieff respondió, me hubiera hecho perder innecesariamente el tiempo. Además, todo lo que tengo que decir es ilógico, y si no pudo tolerar apenas una frase ilógica, no podría haber comprendido lo que tengo que decir. La verdad es ilógica. Está más allá de la lógica, mucho más allá de sus confines. La lógica tiene unos límites claros. La lógica es como un jardín inglés, perfectamente diseñado y simétrico. Un arbusto de un lado y otro exactamente igual del otro. El césped podado, los setos bien cortados en perfecta simetría. La verdad se parece más a un jardín zen. La verdad se parece más a mi jardín. Mi jardinera tiene muchas dificultades con mi jardín. Ella quisiera arreglarlo y sembrar los árboles en perfecta simetría. Como buena griega que es, su mente es esencialmente lógica, ya saben, Platón, Aristóteles y demás, y ella está aquí, en manos de un ser muy ilógico. Yo le insisto en que siembre en cualquier parte y deje que el jardín parezca una selva. Al principio, ella salía a trabajar al jardín cuando yo no estaba mirando y se dedicaba a cortar y podar los árboles. Ahora ha dejado de hacerlo. Ya no la veo ir de aquí para allá con las tijeras. Se ha acostumbrado al hecho de que así será siempre. La verdad se parece más a la selva. Ni siquiera a un bosque, porque el bosque ha sido plantado. La selva es trabajo de Dios, asimétrica, ilógica, sin planeación, sin silogismos. Sencillamente está allí, con todos sus acertijos. En ella nos podemos extraviar. He oído de un gran maestro zen que amaba los jardines, y era él mismo un jardinero extraordinario. Una vez, el emperador le pidió que le enseñara a plantar un jardín hermoso, y así fue, estuvo trabajando con el maestro durante 3 años, aprendiendo todo, y él mismo, con la ayuda de 1000 jardineros, hizo el jardín del palacio. Al cabo de los 3 años, el emperador le pidió al maestro que viniera a ver el jardín. Sería una especie de examen. Si el maestro decía, muy bien, el emperador habría aprobado. Si el maestro decía, no, debes comenzar a estudiar nuevamente, tendría que estudiar durante otros 3 años. Todo se había hecho con mucho cuidado, y todo estaba en su lugar. Además, no había de qué preocuparse, puesto que 1000 jardineros habían trabajado durante meses. Entonces llegó el día de la visita del maestro. El emperador estaba muy nervioso, y su nerviosismo fue creciendo mientras recorría el jardín con el maestro porque este se veía muy serio. La mañana era fría, pero el emperador transpiraba profusamente porque el maestro no decía ni una sola palabra, ni esbozaba tan siquiera una sonrisa. Finalmente, atemorizado, el emperador preguntó, «Señor, ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué no dices algo? ¿Hay algo fundamentalmente mal con el jardín?
Sí, hay algo fundamentalmente mal, dijo el maestro. ¿Y qué podrá ser? Preguntó el emperador. A lo que el maestro respondió, aquí se ve demasiado la mano del hombre. Dios está ausente. Has sido excesivamente matemático y lo has destruido. Has aplicado demasiado la lógica y el jardín es extremadamente simétrico. Todo es como debería ser. Eso es lo que está mal. Ese es precisamente el problema, que nada está mal. Solamente la mente humana es capaz de tantas matemáticas. Dios no es matemático. En la puerta de la Academia de Platón se leía, Dios es matemático. Por favor, no entres en esta academia a menos que conozcas las matemáticas. Dios no es matemático, es muy asimétrico. Entonces, ¿saben lo que hizo el maestro? Salió y les pidió a los jardineros que fueran a buscar las hojas secas que con tanto cuidado habían barrido y las arrojaran nuevamente al jardín. Un jardín sin hojas secas es un jardín muerto. Las hojas secas pertenecen a él, son parte de él. De la misma forma que no puede haber vida sin muerte, no puede haber hojas verdes sin hojas secas. Y el rumor de las hojas secas movidas por el viento es una música tan hermosa como la de las hojas verdes que están todavía en el árbol. Y, a veces, las hojas secas mecidas por el viento en el suelo son más musicales de lo que pueden llegar a ser las hojas verdes, pues son libres. Las hojas verdes todavía forman parte del mundo, las hojas muertas son como Budas. Entonces el maestro hizo que esparcieran toda clase de hojas secas por el jardín, esas mismas que se habían desechado anteriormente. En ese momento sopló el viento, se agitaron las hojas, y el maestro, sonriendo, dijo, «Eso está mejor. Ahora tiene un poco más de vida. Esa es la actitud zen. El lenguaje es muy lógico, y así debe ser por necesidad. La verdad es muy ilógica, muy asimétrica. No es un silogismo, es poesía. No es aritmética, es música. Se parece más al amor que a la lógica, y esa es la razón por la que no se puede expresar con palabras. ¿Pueden ustedes explicar el amor con un silogismo? Sería como decirle algo así a una mujer. Tu nariz es como debería ser, tu color es bonito, tu cabello es perfecto, tu cuerpo es proporcionado, tu vientre es firme, por tanto, te amo. La mujer seguramente gritaría y llamaría a la policía. Esa no es forma de enamorar a nadie. Nadie se enamora por efecto de un silogismo. El amor es un salto al vacío, no una conclusión. Cuando se elabora un silogismo se piensa por partes. La nariz, los senos, el vientre, la cintura, las piernas, las manos, los dedos, el cabello, el color, los dientes. La lógica puede remitirse únicamente a las partes. ¿Pero dónde está el todo? ¿Dónde está la mujer, esta mujer en particular? Ella no es solo nariz, ni solo cabello, o piernas o manos. Es mucho más que la suma de sus partes. Y es de ese más que nos enamoramos. Nos enamoramos del todo. Y amamos su nariz porque la amamos a ella primero, no al revés. Primero la amamos a ella y por eso amamos sus dientes, no al revés. La lógica pasa por las partes, mientras que el amor pasa por el todo. La verdad es más como el amor, es comprender el todo. Ese todo es lo que denominamos Dios, o verdad, o Tao. El lenguaje es lineal, opera en línea recta. En la vida nada funciona en línea recta. La vida se mueve en círculos. La Tierra gira en círculo o alrededor del Sol y describe círculos alrededor de su eje, las estaciones suceden en círculo, las estrellas giran en círculo, todo se mueve en círculo. Solamente la lógica y el lenguaje se mueven en línea recta. La existencia, a diferencia del lenguaje, no es lineal sino circular. No es posible expresar un círculo con líneas rectas. La línea del círculo es curva, jamás recta. La línea recta es un invento de la geometría, pues en la vida no existe. Euclides nos enseñó que las líneas rectas existen, pero en la actualidad ha surgido una nueva geometría no euclidiana que lo contradice. ¿Cómo trazar una línea recta? Si trazan una línea recta ahí donde están sentados en el suelo, no será recta, después de todo, puesto que la Tierra es redonda. Así, si prolongaran su línea, algún día cerrarían el círculo. Cuando era corta parecía recta, pero en realidad no lo era. Era un arco que formaba parte de un círculo gigantesco.
todas las líneas finalmente se convierten en círculo, de tal manera que todas forman parte de un círculo. Lo que sucede es que no lo comprendemos así. Y la lógica circular es muy diferente de la lógica lineal. La lógica lineal continúa progresando y progresando. Evoluciona constantemente, desconoce la involución. Es por eso que en las religiones occidentales existe la noción de creación, pero no la de destrucción. Su Dios solamente crea. ¿Y después? Las cosas se perpetúan por siempre, lo cual es absolutamente falso, pues todo debe descansar algún día. En Oriente, Dios crea y Dios destruye. Un día comienza a existir el mundo y al otro día desaparece nuevamente. Toda esta experiencia de millones y millones de años es un día en el tiempo de Dios, el día de Brahma. Y él es a la vez el creador y el destructor. La mente occidental no puede concebir a Dios como destructor, cosa que resulta muy lógica, pues el creador no puede destruir. Pero en Oriente conocemos misterios mucho más profundos. Tenemos la sensación intuitiva del todo. Sí, el creador debe ser el destructor también, o de lo contrario no existiría la muerte y habría vida solamente. Y no habría odio sino solamente amor, ni tristeza sino solamente alegría. Pero así no son las cosas. Todo lo que nace muere. Toda esta existencia nace un día y muere otro. Solamente en Oriente tenemos los dos conceptos, la evolución y la involución. No todo avanza constantemente, pues también hay retroceso. Es un concepto que se puede apreciar fácilmente cuando vemos que en algunas cosas progresamos, mientras que en otras retrocedemos. Cuando el hombre adquiere mucha riqueza se empobrece por dentro. Cuando el hombre lo tiene todo, por dentro siente que no tiene nada. Así, el avance y el retroceso van de la mano. Cuando una persona renuncia a todo, súbitamente descubre que es la dueña de su existencia. El mendigo se convierte en emperador y el emperador en mendigo. La vida es una gran paradoja. No es lineal y tampoco es lógica. El tiempo se crea como producto del lenguaje y su estructura lineal, pasado, presente y futuro. En realidad no hay pasado ni futuro, solamente presente. Solamente hay eternidad. La existencia no tiene pasado ni futuro, vive en la eternidad y siempre está en el ahora. Entonces, ¿cómo puede expresarse ese ahora? Es imposible hacerlo porque nuestro lenguaje trae consigo la noción del pasado y el presente. Nuestro lenguaje es producto de la memoria y está comprometido con ella. Puesto que su compromiso es con la memoria, piensa en el pasado, y como piensa en el pasado, también piensa en el futuro. El futuro no es más que una nueva proyección del pasado. Y en su ir y venir entre el pasado y el futuro se pierde del presente, que es la única realidad. Dios es el presente. No podemos decir que Dios era, pues sería una necedad. Tampoco podemos decir Dios será, porque sería otra necedad. Solamente podemos decir que Dios es. Dios es siempre, y no hay era ni será. Dios es. Este estado de ser es lo que el Zen denomina tatata, o mismidad. Este estado no puede expresarse por medio de palabras porque ellas lo destruirían. El lenguaje solamente lo dividiría en pasado, presente y futuro, y cuando uno divide la totalidad de una cosa, la destruye. Podemos tomar una rosa, quitarle los pétalos y mirar en su interior para tratar de averiguar qué es lo que la hace vivir, pero entonces habremos destruido la flor. Podemos recurrir a la química para descomponer la flor en todos sus elementos, podemos descubrir su aroma y la sustancia que la produce, podemos descubrir por qué es roja o amarilla o negra y determinar cuáles son todos sus componentes. Sin embargo, no podremos encontrar lo más importante, su belleza. Podemos embotellar todos los componentes químicos medidos, clasificados y rotulados, pero habrá un frasco que permanecerá vacío, el rotulado con el nombre de belleza. No podremos encontrar la belleza porque ella solamente está en el todo. De la misma manera, la verdad solo está en el todo. El lenguaje es lineal, mientras que la verdad es simultánea. Ustedes están aquí, los árboles están aquí, las aves, las nubes y las estrellas están aquí. Todo existe aquí en este momento. No es que ustedes existan primero y después los árboles, seguidos de las nubes y las estrellas. Todo existe simultáneamente.
Pero si tuviéramos que escribir un ensayo, primero escribiríamos sobre las personas reunidas aquí, después sobre los árboles, las nubes, las estrellas. Luego las estrellas más lejanas y, poco a poco, a medida que fueran brotando las palabras, todas se encadenarían para formar una fila. De esa manera, las cosas existen en primero, segundo y tercer lugar, y se crea una fila. La existencia no hace cola, sino que ocurre toda simultáneamente. Es por esto que no puede expresarse con palabras. Finalmente, el lenguaje es un eco, un reflejo en el espejo, una sombra. ¿Cómo podría expresar la verdad? El lenguaje es la carta del restaurante, pero no es la comida. Podemos leer la carta pero no comerla. La carta logra abrir el apetito, pero no puede satisfacerlo. Las palabras de un maestro pueden abrirles el apetito por Dios, pero no satisfacer su hambre de él. Las escrituras pueden provocar deseo, pero no satisfacerlo. Las palabras pueden desafiar, pero no pasan de ahí, porque son solamente una sombra. La palabra fuego no es fuego, ni la palabra alimento es alimento. Lo mismo sucede con la palabra Dios. Ella no es Dios. Es por eso que los maestros Zen tratan de buscar medios no lingüísticos. Algunas veces, el maestro Zen puede lanzar un grito, generar un sonido que no signifique nada. A veces ríe. Otras veces llora con los ojos anegados en lágrimas. A veces permanece en silencio sin hacer nada. Otras veces golpea a su discípulo o lo lanza lejos. Los maestros Zen tratan de encontrar formas no verbales de provocar, de traer a la gente a la realidad que la rodea. Pero la gente está perdida en su propia cabeza. Son tantas las nubes de lenguaje, palabras y filosofías que dan vueltas en la cabeza que las personas están adormiladas. Necesitan que alguien grite, que alguien las golpee fuerte para que despierten, aunque sea por un momento. Los maestros Zen nos dicen, usar las palabras es como golpear la luna con un palo o rascarse el zapato cuando se tiene rasquiña en un pie. Eso me gusta. Insistir en rascarse el zapato cuando la rasquiña se siente en el pie. De nada sirve. Eso es lo que hacemos siempre. Rascamos el zapato cuando la rasquiña está en otra parte. Debemos ir directamente a la realidad. Hasta una pequeña capa de tela es suficiente para impedir el contacto con la realidad. Y el lenguaje es una capa bastante gruesa. En las noches, la luna se refleja en las aguas, pero basta con tratar de ubicar el punto exacto donde toca el agua para descubrir que no hay siquiera una sombra. Estas palabras son de un maestro Zen llamado Takuan, quien dice que lo mismo sucede con el lenguaje. Podemos oír y oír hasta el cansancio para luego descubrir que no hay ni siquiera una sombra en el punto donde nos tocaron las palabras. Se necesita algo más inmediato, más concreto. Hay una anécdota maravillosa de la vida del maestro Rinzai. Este maestro Zen se encontró en el camino con un grupo de monjes de otra escuela budista, y uno de ellos se aventuró a preguntarle al maestro, ¿cuán profundo es el río del Zen? Se refirió al río porque el encuentro ocurría sobre un puente. El maestro Zen, conocido por sus actos directos, se apresuró a responder, averígualo tú mismo, y se ofreció a lanzar al monje al río. El monje había hecho una pregunta hermosa, ¿cuán profundo es el río del Zen? Pero al preguntarle a un maestro Zen es necesario estar listos para oír cualquier cosa. Puesto que el maestro Zen no busca la respuesta en su memoria, responde de manera inmediata. La pregunta surgió porque estaban parados sobre un puente, y quizás por eso mismo el monje recurrió a la metáfora del río. Pero seguramente desconocía que a los maestros Zen no les agradan las metáforas sino la realidad. La metáfora funciona como un zapato, y la realidad es el pie que siente la rasquiña. Rinzai dijo, averígualo tú mismo, y se ofreció a lanzar al monje al río. Hasta el doctor Suzuki, quien introdujo el Zen en Occidente, y que, al hacerlo, le hizo un gran favor a la humanidad en solo 70 años, nadie le ha hecho antes un favor tan grande, ha comentado esta anécdota. Por fortuna, los dos amigos intercedieron y solicitaron clemencia, y así salvaron la situación. Hasta el doctor Suzuki ha manifestado su temor, pues actuar así es llevar las cosas demasiado lejos. Sin embargo, en mi opinión, no fue una suerte que los dos intercedieran. Habría sido perfectamente correcto lanzar al monje al río para que conociera la realidad en lugar de continuar pensando en metáforas. Pensar en metáforas no sirve de nada. No creo poder estar de acuerdo con Suzuki.
Le tengo un gran afecto, pero no creo poder estar de acuerdo con su afirmación de que fue una suerte que los otros dos intercedieran y salvaran la situación. En realidad destruyeron toda la situación. Quién sabe, quizás al caer al río el hombre habría alcanzado la iluminación. Porque cuando un hombre como Rinzai ofrece lanzar a otro al río, tiene que ser con un propósito. Un hombre como Rinzai sabe lo que hace, y es perfectamente consciente de la situación. Hay personas que despiertan solamente cuando ven de cerca a la muerte, pues el resto del tiempo viven adormilados. Personalmente pienso que fue infortunado que los otros dos monjes intercedieran pidiendo clemencia, porque el pobre hombre perdió una oportunidad inigualable. Ante él se abría la posibilidad de Satori. De hecho, un hombre como Rinzai no ofrece lanzar a cualquiera ni a todo el mundo. Un hombre como él ofrece lanzar a alguien al río solo cuando ve la posibilidad y el potencial. Es así como el Zen maneja las situaciones, las preguntas y los retos. Otra anécdota. Un monje regresó de un viaje muy largo y se encontró con la noticia de que su hijo pequeño había muerto. De hecho, el cortejo fúnebre atravesaba la aldea en ese momento. Transido de dolor, el monje se lanzó hacia la aldea blandiendo una espada en el aire. Llegó hasta donde estaba la procesión y se detuvo al lado del maestro que caminaba al lado del ataúd. El monje alzó la espada y, enfrentándose al maestro, exclamó: ¿Podría pronunciar una palabra, maestro? Ahora bien, esta es una manera muy peculiar de proceder del Zen. La pregunta es, ¿podría pronunciar una palabra para resolver este problema en que me encuentro? Mi hijo a quien amaba intensamente ha muerto. ¿Podría decirle una palabra para resolver este problema? El monje corre blandiendo la espada y la alza sobre la cabeza del maestro pidiéndole que diga una palabra. ¿Podría decir algo que me ayude a ver este problema, a superarlo, a dejarlo atrás? El maestro levantó la tapa del ataúd y dijo, ¿ves, no te he ocultado nada, ni siquiera esto? Era un maestro extraordinario. Levantó la tapa del ataúd y conminó al padre a ver el cuerpo sin vida del hijo, a ver la muerte de alguien tan joven e inocente. Muerto tan vivo. Porque cuando muere un niño, la muerte es joven, inocente y muy radiante. Es mucho más fácil ver la muerte en la cara de un niño que en la de un viejo. Cuando muere un viejo, la muerte también es vieja, pero cuando muere un niño, la muerte es muy joven y fresca, como una flor. El maestro levantó la tapa y dijo, ¿ves, no te he ocultado nada, ni siquiera esto? He hablado sobre la vida, te he ayudado a ver la vida. Ahora debes ver también la muerte. Ni siquiera esto te he ocultado. No, todo ha sido revelado. Conocías la vida, y ahora conoces también la muerte. Así es, replicó el monje cuando el dolor le reveló lo que le había estado oculto durante tanto tiempo. ¿Qué era lo que había estado oculto? ¿Qué fue lo que el dolor le reveló? ¿Qué hizo ese maestro al levantar la tapa del ataúd y mostrarle al hombre su hijo muerto? El hombre estaba furioso, dispuesto a matar o a morir. La ira lo cegaba y blandía su espada amenazador. Seguramente sentía gran apego hacia su hijo. Quizás ese hijo era su vida entera. Estaba fuera de sus cabales, pero el rostro frío de la muerte le hizo recuperar la cordura y pudo reconocer su apego. Pudo ver que ni su hijo ni la muerte misma era lo que le preocupaba, sino su propio apego y su actitud posesiva. Básicamente lo que le preocupaba era su propia muerte. Su hijo le demostró que todo el mundo está destinado a morir. Su muerte le demostró que hay que estar listos para morir en cualquier momento, porque hasta un niño puede desaparecer de este mundo. La muerte fría y serena le reveló todas esas cosas. La vida es cálida, la muerte es fría. Pero la muerte está tan viva como la vida. El maestro dijo, ¿ves, no te he ocultado nada, ni siquiera esto? Y con esas palabras el monje comprendió y experimentó un gran despertar. Así es, replicó cuando el sufrimiento le reveló lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Los maestros Zen son directos, inmediatos. Nadie puede prever sus respuestas porque nunca reaccionan. Ahora, esa no fue una reacción porque no era una respuesta preparada. La situación era tan nueva, quizá nunca había sucedido antes y quizá no volvería a repetirse nunca. Nada se repite. Cuando estamos realmente vivos y somos espontáneos, nada se repite. Cada situación trae su propia respuesta. La respuesta del maestro no fue ensayada.
Levantó la tapa del ataúd. El suyo fue un acto de absoluta responsabilidad. Hay otra anécdota bastante extraña. Un día llegaron inesperadamente unos visitantes a un monasterio, de tal manera que fue necesario avisar al cocinero para que preparara más comida, pero el cocinero no era una persona cualquiera, sino alguien que había alcanzado su Satori. Puso manos a la obra rápidamente, pero, en su prisa por recoger tallos de verduras, recogió también una serpiente. Oscurecía, el monje era viejo y no veía bien y, además, estaba apurado, pues los huéspedes esperaban y era necesario preparar algo inmediatamente. Se dispuso a picar los tallos con su cuchillo afilado, y no se dio cuenta de que estaba añadiendo proteína adicional a la olla. Al poco tiempo de comenzada la comida, el maestro hizo llamar al cocinero y le mostró la cabeza de la serpiente que sostenía entre sus dedos. ¿Qué quiso decir el maestro? Era una pregunta. ¿Podrías decir algo? En un abrir y cerrar de ojos, el cocinero retiró la cabeza de la serpiente de la mano del maestro y se la tragó, al tiempo que decía, «Muchas gracias, maestro», y salió rápidamente del comedor. Esa es una respuesta zen. ¿Qué podría decirse? Ese cocinero seguramente era un hombre extraordinario. ¿Qué respuesta más hermosa? Es una respuesta total, directa e inmediata. Siempre que somos directos, nuestra respuesta no solo es una respuesta, es también nuestra totalidad. La acción es total. No hubo un solo momento de duda, de vacilación, ni un solo instante de culpabilidad, ni siquiera una disculpa. Nada. Y todo sucedió en un instante, porque la más mínima vacilación permite la intervención del pensamiento y la respuesta deja de ser tal. Esto se debe a que el pasado y la memoria entran a través del pensamiento y hacen que la mente comience a pensar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? En ese momento mismo en que la mente piensa qué debe decir, se comete el error. El cocinero habría recibido una paliza muy grande. Incluso es probable que lo hubieran expulsado del ashram. Pero actuó maravillosa y totalmente al tragarse de inmediatamente la cabeza de la serpiente, y al agradecer al maestro como si éste le hubiera ofrecido algo. Esa es la forma de responder del zen. Ahora, el sutra de hoy. Un maestro se puso de pie para dirigirse a un grupo deseoso de encontrar la iluminación, pero se limitó a exclamar, «¡Ja, ja, ja! ¿Qué es todo esto? Vayan a la parte posterior y disfruten una taza de té». Y, con esas palabras, bajó del escenario y se fue. Muy breve pero penetrante. Tan agudo como la hoja de una espada que corta hasta la médula. Un maestro se puso de pie para dirigirse en zen. Dirigirse implica provocación, desafío. Dirigirse significa despertar. Dirigirse es exactamente lo que Jesús hizo cuando murió su amigo Lázaro. Jesús estaba lejos y las hermanas de Lázaro le enviaron un mensaje. Jesús se apresuró a volver a la aldea, pero, aún así, cuando llegó ya habían transcurrido 3 días desde la muerte de su amigo. El cadáver ya despedía mal olor, pero habían conservado el cuerpo en una gruta esperando la llegada de Jesús. Ya no había esperanzas de que un cuerpo muerto hacía 3 días pudiera volver a la vida. Entonces las hermanas rompieron a llorar y dijeron, «Maestro, llegas demasiado tarde». Lázaro era uno de los discípulos amados de Jesús, así que este respondió, «No lloren y vengan conmigo». Al llegar delante de la gruta, Jesús exclamó con voz tonante, «Lázaro, sal». Nadie creía que alguien pudiera salir de allí, pero ¿cuál no sería su asombro al ver salir a Lázaro, un poco trastabillante como alguien que hubiera estado en un coma profundo? Así se dirigió Jesús a Lázaro. Fue un llamado, una provocación, un desafío. Un maestro se puso de pie para dirigirse a un grupo deseoso de encontrar la iluminación. ¿Qué puede decírseles a quienes buscan la iluminación? No hay nada que pueda decirse sobre la iluminación. Se puede provocar, empujar y lanzar a la persona hacia la iluminación, pero ¿qué puede decirse sobre ella? Absolutamente nada. Pero se limitó a exclamar, fue un gesto. Ja, ja, ja. ¿Qué es todo esto? Vayan a la parte posterior del salón y disfruten una taza de té. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué fue lo que dijo sin necesidad de decir nada? Ludwig Wittgenstein, uno de los más grandes filósofos de la era moderna, se sintió muy impresionado con el zen, y muchas de sus frases parecen zen, tienen una calidad zen. Una de sus aseveraciones más importantes, y su preponderancia se acrecienta por el hecho de haber salido de la boca de un filósofo occidental, es una que aparece en su libro Tractatus Logico Philosophicus, que dice así.
de lo que no se puede hablar hay que callar. Aquello que no puede decirse no debe decirse. Es mejor guardar silencio. Eso es lo que hace este maestro. Expresa un gesto sin decir una palabra. Primero ríe con una gran carcajada. Ja, ja, ja. ¿Qué clase de sermón es ese? Es un sermón zen. Ríe ante lo absurdo que es tratar de buscar la iluminación. Lo que está diciendo es que no se puede buscar. Se burla del grupo porque la iluminación no es algo que se busque y se encuentre. No es algo que se pueda lograr o alcanzar. Ya está allí. Lo único que hace falta es abandonar tanta seriedad y reír un poco. Desháganse de tanta seriedad y monotonía, y desháganse de la mente inquisidora. La mente inquisidora tiene que ser seria porque tiene sus esperanzas puestas en el futuro. Aspira a alcanzar algo algún día para entonces poder reír. Pero el maestro está diciendo, no esperen. Pueden reír ahora mismo. La iluminación no está en el futuro, está aquí mismo, en el interior de todos ustedes, esperando burbujeante para salir a la superficie y brotar. Pero como todos están tan ocupados buscando, no miran en su interior. La iluminación está en su interior y ustedes se afanan buscándola afuera. Ese es el significado de la gran carcajada del maestro. El maestro se burla del grupo, pero ¿por qué se burla de unas personas que están en una búsqueda religiosa? ¿Por qué desea ponerlas en ridículo? Porque están haciendo el ridículo. No hay necesidad de buscar a Dios porque Él está ahí. No lo ven por estar ocupados con la búsqueda. Dejen de buscar, dejen de desear, olviden el futuro, desháganse de la esperanza. Cuando todo eso suceda, Dios ocupará su lugar. Ustedes existen en la búsqueda. La mente del buscador es el ego. Desean dinero, desean meditación, desean poder, y desean llegar al paraíso algún día. Siempre están deseando algo. Su deseo jamás cesa. La búsqueda de la iluminación es otro objeto más de deseo. De ahí la risa. El maestro se les ríe en la cara para despertarlos. No sean ridículos. Podría suceder que si alguien se dirige a un maestro zen para decirle, quiero conocer a Dios, recibía un bofetón. La respuesta del maestro podría ser, ¿qué clase de imbecilidad es esa? Tú eres Dios. ¿Y cómo podría un Dios tratar de conocer a otro? Es como si un mango preguntara, ¿cómo me puedo convertir en mango? O como si un ciprés del jardín dijera, ¿cómo puedo convertirme en ciprés? ¿Qué responderían ustedes? Pues exclamarían, ja, ja, ja. ¿De qué se trata todo esto, si ya eres un ciprés? El maestro dice, ¿qué andan buscando? ¿A qué se debe toda esta necedad? Dejen de buscar y encuentren. No busquen, encuentren. Hay una frase muy hermosa de Picasso que dice, no busco, encuentro. Vayan a la parte posterior del salón. Esto es muy simbólico. Esta búsqueda incesante, este deseo de alcanzar algo, es un esfuerzo del ego por estar siempre en primer plano. Desean tener la cuenta bancaria más grande del mundo. Desean estar al frente. Desean ocupar el primer lugar. Desean ser el presidente o el primer ministro. Desean esto o aquello. Pero de lo que trata esencialmente esa búsqueda es de dejar a los otros atrás y estar siempre adelante. La idea es ser el hombre más importante del mundo, la mujer más hermosa, el más poderoso, la más rica, el más sabio. Pero un día descubren que eso no es posible y entonces piensan, ahora debo convertirme en Buda, el más iluminado de los hombres. Pero nuevamente es la misma mente desquiciada que fabrica más sueños y deseos. El maestro dice, vayan a la parte posterior del salón. ¿Qué quiere decir? Que olviden todo ese esfuerzo por estar al frente, que se retiren y vayan hacia atrás. Eso fue lo que dijo Jesús. Los primeros en este mundo serán los últimos en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros. El maestro dice, vayan a la parte posterior del salón y disfruten una taza de té. El té es simbólico, es una metáfora en el zen. El té se ha convertido en una metáfora importante en el zen porque el té despierta. En exceso, el té produce insomnio. Por consiguiente, se ha convertido en un símbolo para el que no duerme. El maestro dice, vayan a la parte posterior del salón y disfruten una taza de té. Solo quédense atrás, sean los últimos en este mundo y despierten. Entonces podrán reírse a carcajadas conmigo, reirán al reconocer todo este absurdo.
No veían por andar buscando. No veían porque estaban embebidos en el esfuerzo de lograrlo. Tan pronto como cesa el deseo aparece la luz. Pero a veces cesa el deseo y, aún así, no llega a la iluminación. Por ejemplo, al dormir cesa el deseo pero no llega a la iluminación. Se necesita la taza de té. En el sueño profundo no hay deseo, ni siquiera hay sueños, ni se piensa en el dinero. Todo se detiene, incluida la mente, pero aún así no se llega al estado del Buda. ¿Por qué? En el sueño profundo se convierten en Budas todas las noches, pero no lo reconocen porque no están atentos. Por tanto, vayan atrás y beban una taza de té. No pregunten qué es la iluminación ni tampoco cómo lograrla, y no pregunten por métodos, técnicas ni filosofías. ¿Qué es todo esto? El maestro dice que son tonterías. Y con esas palabras bajó del estrado y se fue. El sermón había terminado. El más breve pero el más incisivo de los sermones. Ahora no comiencen a pensar en esto. No comiencen un proceso de reflexión porque, de lo contrario, dejarán pasar el mensaje. Vayan a la parte de atrás y beban una taza de té.